No se dejen extorsionar. El secretario de Salud Manuel de la Oca Vazos lanzó una alerta sobre un grupo de personas que están realizando extorsiones vía telefónica, principalmente a consultorios médicos y dentales. Es gente perversa. Ya hemos detectado algunos teléfonos que son de otros estados del país. Seguramente son de algunas prisiones donde a veces se realizan ese tipo de delitos. Señaló que fingen pertenecer a la COFEPRIS o a la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario. Para decirles que si no reúnen toda la papelería o que están incumpliendo las medidas sanitarias adecuadas y que pues, tienen que depositar un recurso económico, depositar dinero a una cuenta. O que van a pasar por él. Pidió hacer caso omiso, pues dijo que aprovechan estos momentos de pandemia para robar a las personas. Le hablaron al subsecretario de Prevención, al subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario, al doctor Carlos Elizondo. Él es el que se encarga de esto y le hablaron que depositaran un recurso porque lo iban a acudir a su consultorio, a multarlo y lo iban a cerrar. Su consultorio pidió que, si reciben este tipo de llamadas, hagan la denuncia con las autoridades correspondientes. Con imágenes de Aarón Armenta y Roberto Elizondo, Maricruz Gutiérrez. Noticias 28.